La histerectomía es una técnica quirúrgica que consiste en la extirpación completa o parcial del útero. Se puede hacer por diferentes vías de abordaje. Se puede realizar, retirar el útero por vía abdominal, haciendo una cirugía abierta, como si fuera una cesárea o una cirugía abdominal, una cirugía general. Se puede realizar un abordaje laparoscópico, que se haría introduciendo una cámara generalmente a través del ombligo para la visualización de la cavidad. Se puede realizar también por vía vaginal, haciendo una cirugía directamente a través de la vagina. La histerectomía puede ser completa o parcial, dependiendo de cuál sea la indicación de la técnica. Cuando se hace una histerectomía de manera parcial, lo que se suele dejar es el cuello del útero. Y esto implica que la paciente tiene que seguir haciéndose sus controles citológicos habituales, ya que el cuello sigue estando ahí. Si la histerectomía fuera una histerectomía completa, que incluye el cuello del útero, los controles citológicos se deben hacer solo en función de lo que decida el ginecólogo que la ve en la consulta. Las indicaciones para realizar una histerectomía son variadas, pero generalmente incluyen todas las que producen patología uterina. Desde patología tumoral benigna, como pueden ser la presencia de miomas, que generalmente son o pocos pero de tamaño grande o muchos de tamaño pequeño. Y la otra opción para hacer una histerectomía suele ser que haya sangrados uterinos que sean anormales, generalmente por su frecuencia o por su abundancia. Hay otras indicaciones de histerectomía, pero son menos frecuentes.